Bien, mis amigos del Loco por la Aventura, mi nombre es Aníbal Rocheta y el día de hoy tenemos un programa súper especial desde Cascade Locks. Estamos con Jaime, él es un guía local y él nos va a mostrar cómo hacer mountain bike de manera segura. Estamos en Cascade Locks, estamos con Jaime Rivera, él va a ser nuestro guía local. Jaime, cuéntanos cómo, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues, mi idea era de hacer una ruta alrededor del sistema, o más bien una vuelta alrededor, okay. Para ver, para que vean todo el terreno, ¿no? Perfecto. Son como 3 millas, okay. Total. Mira, ¿y esta es una actividad que tú recomendarías para toda la familia? Sí, especialmente aquí en Cascade Locks, porque aquí no hay tanta altura, elevación. La ruta es más se le clasifica easy. Jaime, y por ejemplo, para mí es primera vez que hago esta actividad, explícanos un poco cuál es el equipo de seguridad que la gente necesita para hacer mountain bike de manera segura. Obviamente, lo más importante, el casco, ¿no? El casco para la protección. Me gusta a mí también llevar una capa para el sudor también. Okay. No, es opcional. Okay. Y los guantes también, ¿no? Los guantes son súper importantes también. Igual para a veces se sudan mucho las manos de uno. Okay. Y como que no agarra uno buen grip. So. Bien, mis amigos Loco por la Aventura, finalmente hemos terminado el Easy Climbing Trail. Estamos con Jaime. Jaime, nuevamente, muchas gracias por tu enseñanza el día de hoy. Y si ustedes están en el área de Oregon y Washington y quieren saber un poco más de actividades al aire libre, simplemente visita locoporlaventura.com. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Estamos vacilando. El día de hoy tuvimos la oportunidad de disfrutar el Easy Trail. Son 3 millas aproximadamente. No, corte. Easy Climb. Bien, mis amigos de Loco por la Aventura, mi nombre es Aníbal Rocheta y estamos en Cascade. 3, 2, 1, grabando. Bien, mis amigos de Loco por la Aventura, mi nombre es Aníbal Rocheta, el día de hoy.